todos. Tierra y maleza, lo único que se ve alrededor. En el terreno más yuca de recorrer. Allí floreció el verdadero sentimiento patriótico. Aunque fue difícil de recorrer, no dejaron pasar el momento para sentirse orgullosamente catrachos. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra. Es una bendición. Pavimentado ni sombra. No les importó estar incómodos porque era más grande su sentimiento al civismo, participar en los desfiles patrios. Un aplauso para estos estudiantes y sus maestros porque no merecen, o mejor dicho, merecen ser un verdadero ejemplo a seguir. A todos, buenas tardes. Qué bueno poder encontrarlos y saludarles. Por supuesto, informarse a través de Impacto BTV Meridiano. Antes de comentar este video tan patriótico, agradecerles a todos ustedes y a todo el equipo de producción de BTV por ese extraordinario trabajo que se realizó ayer en el día de la cobertura propiamente de la festividad del 203 aniversario de las festividades patrias. Así que un fuerte abrazo y ejemplo de ello también estos niños. Esto realmente es patriotismo. No importa la condición en la que estén, sin embargo, hay que honrar la patria. Bajo el sol, bajo el inclemente sol que ha estado en los últimos días, pero el patriotismo de estos niños queda evidenciado que los hondureños vivimos en un país de 5 estrellas. Esto es realmente lo que necesitamos apoyar a estos niños que necesitan mejores condiciones educativas. Sin embargo, su espíritu por el amor a la patria queda reflejado en este video. Saludo a Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a cada uno de nuestros televidentes. Realmente hermoso haber visto cómo se celebraban los 203 años de independencia en el país y también a nivel internacional los hondureños demostrando cada vez más ese amor hacia Honduras, ese amor a ser hondureños, porque tenemos muchas riquezas naturales y también calidad de su gente. De esta manera nosotros le damos paso a nuestros titulares. Titulares Impacto BTV Meridiano. Autoridades, defensores de los derechos humanos y la Iglesia Católica piden esclarecer asesinato de ambientalista Juan López. Un abogado del juzgado de familia es una de las dos personas encontradas muertas en Comayagüela por posible inhalación de monóxido de carbono. 5 días sin circular, lleva la ruta 7 por extorsiones en San Pedro Sula. Secretaría de Salud emite alerta epidemiológica por rabia humana en el país. En las noticias internacionales, el FBI investiga supuesto intento de atentado contra Donald Trump. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándole que una ola de conmoción se ha despertado en la población hondureña tras el registro del asesinato del ambientalista y regidor de Tocoa, Colón. Además de eso, el celebrador de la palabra, Juan López. Esto ocurrió el pasado fin de semana. Él había denunciado una persecución contra su persona. Gabriela Plata nos tiene información. Gabriela. Así es.
días, muchas gracias compañeros, un placer saludarles en este momento en compañía con la abogada Kenia Oliva, quien forma parte del Buffet Defensa para los Pueblos, ante este caso que se ha suscitado en las últimas horas y que ha conmocionado al país, el asesinato del ambientalista justamente en la zona de Colón. Bueno, nosotros como bufete lamentamos la muerte de Juan López, una muerte que se pudo haber evitado si efectivamente las autoridades o quienes, los funcionarios y funcionarias públicas a quienes denunciamos en muchísimas ocasiones, hemos presentado 10 denuncias, hemos presentado reclamos administrativos ante la Secretaría de Recursos Naturales, haciéndoles saber de todas las ilegalidades con las que han operado estas empresas, empresas que han llevado muerte a la zona y que han llevado realmente el rompimiento de un tejido social en esta zona. Nosotros lo denunciamos desde el 2018, se viene denunciando, sin embargo la respuesta ha sido la criminalización, la judicialización, el estigma a los defensores y defensores de derechos humanos, la persecución por parte de las autoridades a quienes defienden los bienes comunes. Entonces la muerte de Juan, como de muchos otros compañeros en el AWAN, se pudo haber evitado si efectivamente las autoridades ejercieran su función. Con respecto a este mismo también surge el cuestionamiento, ya que dos días antes Juan López denunciaba y exigía asimismo la renuncia por parte de Adán Funes, quien es el alcalde justamente de esta zona. Así es, mire, el alcalde se ha declarado enemigo de los miembros del comité y lo ha dicho él. Por ejemplo, cuando hubo una quema en la corporación municipal, dijo que esa quema la habían realizado los enemigos y se refería a los miembros del comité, ¿verdad? Entonces, él se ha declarado enemigo justamente porque este comité ha sido constantemente, ha denunciado las irregularidades que ha habido. Ha habido falsificación de actas, falsificación de cabildos abiertos para favorecer a estas empresas, es decir, que este funcionario, el alcalde, no está realmente protegiendo los bienes comunes que se le han confiado en esta administración pública que él tiene como alcalde. Pero también Juan, por denunciar y por ser beligerante en su denuncia, fue expulsado por el alcalde de las sesiones de Corporación Municipal, cuando no es una facultad que tiene el alcalde, porque Juan, como todos los demás regidores, fue electo mediante elecciones, ¿no? Entonces, realmente creemos que puede haber una responsabilidad, y la responsabilidad, yo insisto, no solo es por acción, no es porque él haya tomado el arma y lo haya matado, sino por omisión, porque el origen de todo este conflicto lo ocasionó el Estado, lo ocasionaron los funcionarios públicos, y ellos por eso tienen responsabilidad en la muerte de Juan. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, compañeros, las declaraciones por parte de la abogada Kenia Oliva en torno a este caso que ha conmocionado al país y es la muerte por parte del ambientalista Juan López. Con este informe, compañeros, yo regreso con ustedes al estudio principal. Gracias, Gabriel. Y continuando con este tema, este día la Conferencia Episcopal de Honduras se pronunció al respecto del asesinato del ambientalista y también celebrador de la palabra Juan Antonio López. El portavoz de la Conferencia Episcopal, el padre Juan Ángel López, leyó el mensaje de los obispos exigiendo una investigación oportuna. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal, luego de la celebración del 203 años de independencia patria, mostró su indignación y dolor ante la muerte de Juan Antonio López, delegado de la Palabra de Dios, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral a nivel nacional y ambientalista defensor de la Casa Común. López fue asesinado a disparos el sábado 14 de septiembre por personas no identificadas. Según datos de la Policía Nacional, el ambientalista fue atacado por hombres armados mientras se encontraba en su vehículo en un concurrido barrio de Tocoa y falleció a causa de las heridas de bala que recibió. Recordado como un hombre servidor de Dios y a la comunidad, la Conferencia Episcopal ha pedido una investigación exhaustiva, manifestando que, como pastores de la iglesia que peregrina en Honduras, repudiamos energéticamente este vil asesinato y pedimos a las autoridades no solo que hablen de justicia, sino que se trabaje diligente y sinceramente en el deber de garantizarla a todos los hondureños. Rogamos a todos nuestros hermanos sacerdotes que se ofrezca misa en sufragio de la alma de nuestro hermano Juan Antonio y pedimos a nuestros fieles que eleven sus oraciones por él, que ha sido un verdadero discípulo y misionero. Por ello, la fe nos asegura que escuchará de parte del Señor. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él la luz perpetua. Bueno, y eso es lo expresado por la Conferencia Episcopal de Honduras, donde exige transparencia y pronta acción para esclarecer esta situación. Pero ¿qué piensa el Ministerio Público? ¿Cuáles son las líneas de investigación que han abierto? Nuestra compañera Berenice Amaya se encuentra con Yuri Mora, quien es el director de comunicaciones de esta institución fiscalizadora. Con usted, Berenice. Así es, compañeros en estudios principales, buenas tardes. Y es que lamentable este asesinato del ambientalista Juan López de Tocoa, Colón, y por supuesto esta investigación ya queda en manos del Ministerio Público. ¿Cuáles son las acciones que ya está realizando esta institución? Bueno, sí, desde que nos dimos cuenta como institución de este lamentable asesinato del líder ambientalista, el propio fiscal general de la República conformó un equipo multidisciplinario de fiscales para que se hicieran cargo de las investigaciones. Este equipo está conformado por fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, hay agentes de la ATIC, miembros de la DPI y también fiscales que están en la unidad de muerte que investiga las muertes violentas en el Bajo Aguán. Todos ellos se van a encargar de determinar exactamente, o de establecer, mejor dicho, las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió con este asesinato del líder ambientalista. ¿Será tomada en cuenta la declaración de un sacerdote donde mencionaba que era una muerte ya anunciada y también involucra al alcalde de Tocoa? Claro que sí, todos esos elementos van a ser tomados en cuenta por el equipo de investigadores para ver exactamente cuáles son las pruebas que hay de esa denuncia que hizo el sacerdote allá en Tocoa y también el testimonio de otras personas que ya se tienen identificadas, así como también se va a hacer la inspección de todas las cámaras de seguridad en el lugar. ¿Anteriormente ya se habían recibido denuncias de este tipo? Bueno, sí, había una denuncia colectiva por parte de estos ambientalistas allá en Tocoa, ya que ellos denunciaron ante el Ministerio Público que se estaba haciendo pues apología al odio para ellos y se había pedido al Ministerio Público que se investigara quiénes eran las personas que a través de redes sociales estaban haciendo este tipo de publicaciones. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado a Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, en torno al asesinato del ambientalista Juan López. Con esta información retornamos a Estudios Principales. Buenas tardes. Y en información de último minuto, la Policía Nacional de Honduras ha publicado a través de sus redes sociales esta importante información referente a este tema, y es que hay recompensa por personas que puedan dar información que realmente sea veracidad. En cuanto a este caso, 500,000 lempiras son los que está ofreciendo la Policía Nacional a quien brinde información sobre el asesinato del ambientalista y también concejal Juan Antonio López en el municipio de Tocoa, Colón, el pasado sábado 14 de septiembre. Si tiene información, usted debe llamar al 99-74-97-37. Repetimos, 99-74-97-37 es la información o el número al que usted debe llamar si tiene alguna información referente a este caso. Como dice la Policía Nacional de Honduras, que sea una información certera y veraz del caso. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó el asesinato del ambientalista y concejal Juan López, exigiendo a las autoridades una investigación inmediata para esclarecer el crimen. En su discurso durante las festividades del 15 de septiembre, Castro manifestó su solidaridad con los familiares y compañeros de López, quien fue asesinado a tiros en el municipio de Colón, a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. López, quien se oponía a un proyecto, esto en la zona de Huapinol, había denunciado amenazas y hostigamientos por su labor en defensa de los derechos ambientales. La Secretaría de Seguridad formó un equipo interdisciplinario para investigar el asesinato, mientras que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras responsabilizó al gobierno de Castro por no garantizar la seguridad de López.
continuando con este tema, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, señaló que Honduras es uno de los países más afectados por la violencia en contra de ambientalistas, ya que tan solo durante el año 2023 más de 15 fueron asesinados. En 2023 nosotros computamos 15 defensores de derechos humanos, dentro de los cuales también destacan defensores del medio ambiente y territorio, campesinos, pueblos indígenas, y todavía este año seguimos registrando muertes en un principio por el periodista, que también es defensor de derechos humanos, que había solicitado al mecanismo de protección en enero de este año, febrero más o menos, medidas de protección, y que de resultado la... Y siempre en este tema, movimientos de defensores del ambiente se pronuncian ante el crimen del líder comunitario Juan López, exigiendo justicia. Nos vamos hasta San Pedro Sula, ya que Mariela Manzanares nos tiene más detalles. Mariela. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Me acompaña el ingeniero Juan Mejía, de parte del Movimiento por la Dignidad y la Justicia. Se están pronunciando ante el asesinato cruel y despiadado que se ha dado en contra de un ambientalista, don Juan López, en Tocoa durante ese fin de semana. Realmente una situación muy preocupante, ingeniero. Buenas tardes. Claro, claro. Es decir, estamos horrorizados, ¿verdad? Sin perder la cordura, pero sí horrorizados, al contemplar una realidad, digamos, que creíamos pasada, ¿verdad? Pero que realmente en materia de defensa de los bienes naturales, en materia de la protección de los líderes comunitarios, líderes campesinos, líderes indígenas, pues prácticamente es muy tenue la línea divisoria entre la gestión de Juan Orlando Hernández y la gestión de la presidenta Xiomara Castro. No hay resultados eficaces más que discursos y notas pequeñas en las redes sociales, pero nada, nada verdadero desde las comunidades. Bueno, el ex ambientalista don Juan López, ¿cómo era él en vida? Una persona extraordinaria, una persona sabia, amante de la sabiduría. Él viene de familias humildes, ¿verdad? La iglesia se formó como delegado de la palabra de Dios. Su mismo servicio le llevó a sacar una licenciatura en pedagogía, ¿verdad? Él se formó y bueno, y se vinculó, digamos, ya con más fuertemente, digamos, ya con la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, llamando a todos los cristianos a comprometerse con la salvaguarda de la creación. Pues todo eso le impulsa a él a crear muchos más nexos de los que ya tenía con el movimiento social, con los movimientos ambientalistas, ¿verdad? Y hacer frente, digamos, a todas las expresiones de minería extractivista, sobre todo en la zona de la UAN. Bueno, ingeniero, eso evidencia que defender la tierra se convierte en una sentencia de muerte para esas personas. Efectivamente, eso lo tuvimos, digamos, desde 2015, 2017, fuimos declarados como el país en el mundo con más riesgo para los liderazgos ambientalistas, defensores de las comunidades y sus bienes naturales. Estamos desgraciadamente nadando en la misma situación, ¿verdad? No hay nada relevante en positivo, ¿verdad? Es decir, ¿qué ha hecho, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos para salvaguardar la vida de Juan López y de muchos otros que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA había solicitado al Estado de Honduras, ¿verdad? ¿Y qué? No, eso ha quedado en nada. ¿Qué ha hecho el mecanismo para la defensa de la protección de los defensores de derechos humanos, ¿verdad? La evidencia está clara, ¿verdad? ¿Qué ha hecho, si lo vemos más cercanamente, digamos, a Juan López? ¿Qué hizo el Partido Libre cuando la base del Libre del departamento de Colón y concretamente de Tocoa pedían la destitución y la expulsión del partido de Adán Funes y Juan López llevaba este mensaje a la cabeza? Nada, Mel Zelaya se confabuló con este señor. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta relación? Que el pueblo quedó en segundo lugar y la relación Mel-Adán Funes estuviera muy en alto, ¿verdad? Esto nos llama a una reflexión profunda, sobre todo porque esto sucede en este momento, digamos, en que
en que Libre y el gobierno mismo están enfrascados en un en una situación de arrastrar al pueblo, ¿verdad?, hacia un mítico golpe de Estado, ¿verdad?, tapando con esto una verdadera realidad, una situación delicada que tiene que ver con el narcotráfico, de la que el pueblo necesita una explicación y acciones contundentes de parte del gobierno, y no que se nos tenga con el fantasma del golpe de Estado. Muchas gracias al ingeniero Juan Mejía. Nos comparte sus reacciones referente a ese tema con ustedes. Al estudio nuevamente. Al volver de la pausa, 5 días sin circular lleva la ruta 7 por extorsión en San Pedro Sula. Esto y más al volver. Llevó a cabo su Gala Date 2024 para presentar el lanzamiento de la segunda edición de la tan esperada promoción de la marca Mazola, Cocinando Miles con Mazola. Para retribuir la fidelidad de sus clientes, otorgando más de 1 millón de lempiras en premios en efectivo. Para ganar increíbles premios, nuestros consumidores deben seguir los siguientes pasos. 1. Compra aceite o manteca Mazola en su punto de venta favorito. Si te brindan factura de compra, la misma debe haber sido emitida entre el 26 de agosto y el 8 de noviembre del 2024. 2. Ingresa a www.cocinandomiles.com. Ingresa tus datos personales y la fotografía del lote del producto o factura de compra y envíalos al WhatsApp 9797-0074. 3. Subir la factura de la compra que incluya uno de los productos participantes. 4. Importante guardar la factura de compra para poder reclamar el premio en caso de ser seleccionado para participar en el programa de la llamada ganadora. Esta promoción vigente a nivel nacional del 26 de agosto hasta el 8 de noviembre del 2024. Compra, participa y gana con Mazola. Y en otro orden de noticias, le damos a conocer que 2 personas fueron asesinadas a disparo en el barrio Concepción de Comayagüela. Entre las víctimas se encuentra, de acuerdo al reporte preliminar, el reconocido abogado Julio Muñoz y su guardaespaldas. Los cuerpos de los ahora fallecidos quedaron en el interior de un vehículo propiedad del profesional del derecho. Informes indican que había supuestamente una tercera persona en el automotor, pero esta huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades, por lo que se supone sería el principal sospechoso del doble asesinato. Y en horas más tempranas de este día asesinaron a un conductor de taxi identificado únicamente como Don Luis, de 52 años. El hecho se registró entre el Bulevar Suyapa y el Bulevar Centroamérica. Walter Pérez nos tiene detalles. Walter. Buenas tardes, compañeros. Me acompaña el portavoz de Dipanco, el licenciado Mario Fu. Bueno, recientemente, en horas más tempranas de este día, han asesinado a un taxista, Mario, aparentemente, y serán aquí las autoridades, por el mal llamado cobro de extorsión. ¿Cómo se está manejando o cómo siguen manejando ustedes este ilícito por parte de Dipanco? Bien, en relación a este lamentable suceso que se registró en horas tempranas aquí en la capital de la República, donde es asesinado un conductor de una unidad de transporte que trabajaba en la ruta de la colonia Kennedy hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por instrucciones del señor director de la Dipanco, el general Mario Molina Moncada, se han instruido que varios equipos se estarán sumando a los procesos de investigación que estarán siendo llevados por la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones. Lo que se busca es tratar de esclarecer
los hechos relacionados con este lamentable suceso. Hemos visto a través de medios de comunicación que algunos amigos y familiares de la víctima estarían manifestando que el pasado fin de semana estaban recibiendo amenazas por grupos criminales, quienes les estarían entregando aparatos de telefonía móvil. Sin embargo, cuando se hace el cruce de información con la unidad de denuncias de la DIPANCO, se logra verificar que no hay, en este caso, ninguna denuncia interpuesta por los afectados o, en este caso, por los operarios del sector transporte de esta terminal en específico. En tal sentido, nosotros queremos manifestar que se estará tratando de esclarecer los hechos relacionados con este lamentable suceso. Sin embargo, nosotros continuamos insistiéndole a la población hondureña que al momento que reciban amenazas o intimidaciones por parte de estos grupos criminales, generen las alertas oportunas, porque una vez interponiendo denuncias, pues le dan la ventaja a los investigadores para realizar los procesos relacionados a estos hechos y poder, en este caso, ubicar y capturar a los responsables tanto de las amenazas extorsivas como de otro tipo de ilícito. Muchas gracias al portavoz de DIPANCO en torno al asesinato de este miembro del sector taxi, don Luis. Así fue identificado este operario que lastimosamente ha caído en las garras de la delincuencia en horas más tempranas de este día. Mi reporte con ustedes, compañeros. Gracias, Walter Pérez, por esta importante información y ante este hecho que ha consternado a toda la población debido al alto índice de criminalidad. El secretario de la Secretaría de Defensa, quien es Gustavo Sánchez, publicó a través de su red social X la captura de este ciudadano que se ve en pantalla, el supuesto hecho del asesinato del taxista identificado como don Luis, nada más de 52 años de edad. Y la Policía Nacional de Honduras asestó un nuevo golpe al narcotráfico con la incautación de 62 paquetes de colhidratos de cocaína en la carretera del Canal Seco en el kilómetro 30 del departamento de Comayagua. La operación fue el resultado de una persecución y la instalación de retenes por parte de diversas unidades policiales, entre ellas la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y también la Dirección de Inteligencia Policial. Los agentes detectaron un vehículo sospechoso, un Toyota 22R rojo, que fue abandonado en la zona de la maleza del caserío Los Naranjos en La Maní después de que sus ocupantes huyeran. Al revisar el automóvil, los oficiales encontraron un compartimiento oculto donde se almacenaban los 62 paquetes, cada uno marcado con las iniciales Fiji, lo que sugiere un posible vínculo con redes internacionales de tráfico de drogas. Entre tanto, un hecho repudiable se registró en San Pedro Sula. Una niña fue abusada sexualmente por su padre en el sector de Cofradía. La Policía Nacional ha ejecutado la captura de este sujeto. En las últimas horas ha realizado lo que es la detención en flagrancia de una persona vinculada a un delito sexual. Cabe mencionar que esta operación pues fue llevada a cabo en el sector de Cofradía, en esta ciudad de San Pedro Sula, gracias a la denuncia anónima de una persona que puso en conocimiento a la autoridad policial sobre la presunta violación de una menor de tan solo 10 años y pues quien habría cometido supuestamente este hecho sería su propio progenitor, su padre. Cabe mencionar que esto se dio en un sector de Cofradía cuando la menor pues quedó prácticamente sola en su casa de habitación. La madre había salido en ese momento y este sujeto de 42 años de oficio ayudante de albañil pues habría aprovechado esa ocasión para violar a su propia hija, lamentablemente una menor de tan solo 10 años de edad. Ya esta persona pues está detenida por parte de la Policía Nacional y en las próximas horas será presentado ante la fiscalía que corresponde para que pues responda por lo que es el delito de violación especial en perjuicio de su propia hija, una menor de tan solo 10 años de edad. La menor pues está siendo atendida por parte de lo que
es medicina forense. Recordemos que las personas que son víctimas de violaciones o de agresiones sexuales son traídas a medicina forense de la Fiscalía del Ministerio Público. Ya ella está siendo atendida. Por los momentos, pues, el estado de salud de la menor es reservado. Y la Feria de El Progreso se vio opacada este fin de semana por una violenta pelea entre dos mujeres que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En el video del altercado, las mujeres intercambian insultos que escalan a golpes, terminando ambas en el suelo, mientras varias personas intentaban separarlas sin éxito. Testigos sugieren o dicen que la pelea fue motivada por celos hacia un hombre, aunque no se ha confirmado las identidades de las involucradas ni los motivos exactos. El incidente ha generado preocupación sobre la seguridad de eventos masivos, mientras las autoridades aún no han emitido declaraciones oficiales sobre posibles sanciones o acciones legales. Les estaremos informando de que se tiene mejoría en el precio de los combustibles. Ya volvemos. Hora de la tarde traemos excelentes recomendaciones. Disfruta un día a la vez con el combo del día de Subway. Disfruta de una opción de sub por un día, más una bebida de 16 onzas y una galleta por solo 141 lempiras. El combo del día se disfruta solo en Subway. Y en otro orden de noticias, continuando con más información, el flagelo de la extorsión ha obligado a transportistas de la ruta número 7 a paralizar sus unidades en la zona norte del país. Nuestra compañera Mariela Manzanares a esta hora de la tarde nos trae el informe. Así es, compañeros, en el estudio principal de Impacto BTV Meridiano, tal como ustedes lo apuntan, hay paro de labores de transportistas que conducen la ruta número 7 aquí en San Pedro Sula. Nuevamente, los cobros extorsivos, pues bueno, han generado que los transportistas paralicen las unidades por los intimidantes cobros, llenos de amenazas también hacia sus propias vidas. Según información que nos han compartido, los trabajadores de esta empresa de transporte desde el día jueves han paralizado las labores. Ya hoy, lunes 16 de septiembre, suman a 5 días que no están circulando en San Pedro Sula. Hay cerca de unos 20 buses de la ruta 7, de los grandes, de color amarillo, que se mantienen pues paralizados en ese momento aquí en el punto de buses de esta empresa. Voy a tratar de obtener alguna reacción de los transportistas, obviamente sin enfocar su rostro, para que nos puedan contar un poco más de detalle. Mi amigo, buenas tardes, sin enfocar su cara. 5 días en paro de labores producto de la extorsión. Sí, hace ya desde el jueves estamos parados porque no aguantamos tanto ya extorsión. Ahí son 8 ya estructuras criminales que se les va a pagar si no llegamos a un arreglo con esta gente. Entonces ya no podemos, los motoristas estamos reventados. Ya lo que nosotros nos quedaba para comida y sustento de la familia queda en ellos, porque no se puede y no se puede trabajar así. Es un flagelo que las autoridades no han podido controlar y, bueno, las vidas de ustedes cada vez en riesgo. Así es, cada vez en riesgo la vida de uno, porque ellos, ¿qué es lo que hacen al no quererles pagar? Matar a un chofer, eso lo dicen, matar a un chofer y asunto arreglado para meter más presión. Y deja de que uno hay que cuidar la vida de uno también, porque tenemos familias que mantener y nos lleva el diablo, como dicen. No tenemos respuesta de las autoridades. Imagínense que dicen que hay policía de inteligencia, que policía de investigación. ¿Y dónde está esa policía que no hace nada? Ellos se conforman con donde dan seguridad. La anterior lo dieron seguridad unos días. Ya miraron que andábamos trabajando tranquilos y miraron que no había problema. Ya se retiraron. Entonces, ¿pero qué? Nosotros tenemos el flagelo siempre. Porque si no es la extorsión,
vienen los delincuentes que andan en las calles también y nos vienen y asaltan a la gente y nosotros perdemos clientela también cuando nos asaltan a la gente. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones de uno de los transportistas realmente afectados por la dura situación que está provocando la extorsión al transporte público a nivel nacional, y San Pedro Sula no es la excepción. Confirmamos nuevamente los datos: desde el jueves paralizada la ruta 7 aquí en San Pedro Sula, misma que continuará de manera indefinida mientras no haya una pronta solución a ese flagelo. Con ustedes nuevamente vuelvo al estudio principal, compañeros. Y más de 50 detenidos por diferentes faltas reportó la Policía Nacional durante los desfiles patrios. Según el informe de las autoridades, las acciones surgieron a raíz de denuncias por parte de los afectados. La incidencia fue mínima. Se presentaron situaciones relacionadas a faltas a la ley de convivencia ciudadana, personas realizando escándalos públicos bajo los efectos del alcohol, que fueron detenidas hasta por el término de 24 horas que establece la ley. En el caso específico del Estadio Nacional, las incidencias fueron mínimas también relacionadas a este tipo de faltas. ¿Cuántos capturados durante? Detenidos por faltas, alrededor de unos 50 personas, hablando específicamente de la capital de la República, personas más que todos por defectos del alcohol o por escándalos en la vía pública, situaciones que fueron fácilmente manejadas por los elementos policiales, algunos sectores del Estadio Nacional donde se presentaron conatos, principalmente entre simpatizantes de colegios, pero nada que no pudo controlar la Policía Nacional y que no derivó en ningún hecho violento. Siguiendo con más, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA, confirmaron 6 casos del gusano barrenador del ganado en equipos y también bovinos que ingresaron de manera irregular al país a 8 kilómetros de la frontera con la República de Nicaragua. De los 6 casos confirmados con esta enfermedad parasitaria, 3 son equinos y 3 del mismo número bovinos. Transitaban en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, precisó la titular de esta secretaría, Laura Elena Suazo. Y 5 familias quedaron en la calle en los bordos Labo Gran, esto en San Pedro Sula, luego de que un fuerte incendio consumiera en cenizas sus viviendas. Los afectados claman por ayuda. En la madrugada uno no sabe ni cómo, de dónde viene ni para dónde va. Entonces, unas cosas, porque tal vez uno está soñado y uno ni sabe ni para dónde agarrar ni para dónde correr, ¿verdad? Solo lo que hace es salir corriendo, uno como que es loco. Con un poquito que medio, un alambre esté extraviado, pues usted ya sabe que ligerito, eso no se detiene. Rapidito todo prende en llama rapidito y nadie ni para apagar, imagínate. Hasta que vienen los bomberos a apagar. No quedó pero ni una cuchara de lata, no quedó nada. Sí, todo se fue de una sola vez. Porque tal vez pues ya lo de uno ya pasó, pero tal vez no se sabe más allá, ¿verdad? Algo otras familias pueden suceder lo mismo, ¿verdad? Muchos niños vemos que están en ese momento ayudando a recoger lo que el incendio ha dejado. Desde la madrugada estamos todos en acción. Pues, pero con la ayuda de Dios, pues, un día podemos recuperar algo que sea. Está bien de todas maneras, con lo que Dios hace o lo que, ¿verdad? No se puede hacer nada, uno tiene que estar conforme. Tiene que estar consciente y conforme con lo que puede suceder, ¿va? Porque eso así es. Hablando con nuestros enlaces informativos, este día los precios de los combustibles se registraron en una importante rebaja. Nuestro compañero Walter Pérez nos amplía más esta información a esta hora de la tarde. Muchas gracias, compañero. Me acompaña Adalí Díaz, día de Cava. Bueno, importante noticia y agradable, podemos decir, Adalí, para la población hondureña que obviamente consume lo que son los carburantes. Si nos amplía la información, se reportan importantes rebajas. Mire, en la semana número 38 de revisión en el tema de los carburantes, importantes noticias para el país el día de hoy.
los carburantes, todos de manera generalizada, bajan de precio porque el gas LPG vehicular tenía 2 semanas de recibir incremento. Hoy se suma a las rebajas. Hoy las rebajas son significativas. Imagínese la gasolina superior, que hoy su precio en bomba desciende 2 lempiras con 60 centavos, y hoy entra en un hito. La gasolina superior, desde hace tiempo, nosotros creemos que más de 2 años que la gasolina superior no bajaba de la barrera de los 100 lempiras, hoy la gasolina superior descendió de los 100 lempiras y hoy queda en 99 lempiras con 54 centavos de 102 que costaba la semana anterior. La gasolina regular también hoy baja 1 lempira con 49 centavos. El diésel, el carburante que mueve la economía del país, cumple hoy 8 semanas consecutivas al hilo en rebajas, porque hoy desciende su precio en bomba 1 lempira con 21 centavos. El gas querosén, el gas en los barrios marginales que utilizan las familias pobres, en las estufitas de mechas de trapo, hoy también tiene una significativa rebaja de 1 lempira con 53 centavos. Y el gas vehicular, que tenía 2 semanas consecutivas en incrementos, hoy también se suma. En términos generales, la economía se sigue oxigenando con estas importantes rebajas, porque indudablemente es una de las variables que condiciona costos de producción y costos de operación, y por consiguiente nosotros creemos que ningún sector de la economía está legitimado para incrementarle a ningún precio de los productos de la canasta básica. Muchas gracias a Dalí Irías, de Adecaba, en torno al monitoreo de precios, en este caso de los carburantes, ya que se reportan prácticamente 2 lempiras en rebaja. Mi reporte hasta ahora, compañeros. A regresar en actividad deportiva, torneo internacional de pesca cautivó a Roatán con reñida competencia. Ya volvemos con más información. Siguiendo con más, te consultamos, ¿estás interesado en defender el futuro digital? Descubrí las opciones de posgrado en ciberseguridad de Unitec. Ofrecemos una maestría y 2 especialidades diseñadas para formar expertos en protección digital. Conoce más en www.unitec.edu. Y en temas políticos le damos a conocer que analistas manifiestan y aseguran que ya definida la presidencia del Consejo Nacional Electoral, los concejales deben comenzar a trabajar para el proceso primario, ya que está a la vuelta de la esquina y falta mucho por hacer. Nos amplía más de esta información nuestro compañero Luis Durón a esta hora de la tarde. Así es, muchas gracias, compañeros en el estudio. Ya pues la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, pues ya ha asumido este cargo y se han despejado todas las dudas. Y para hablar de este tema me acompaña Luis León, que es analista político. Licenciado, ¿cómo vemos ya la presidencia? ¿Ya ha resuelto este problema que se había dado dentro de este organismo electoral? Bueno, yo creo que ya llegó el momento que los 3 consejeros que tanto generó expectativa su llegada empiecen a trabajar. La presidenta López deberá revisar muy bien el cronograma electoral, los temas prioritarios. Ya se aprobó el presupuesto, ya se aprobó la compra de emergencia, deberían estar montando las bases de la licitación directa para empezar a construir un proceso electoral que hoy por hoy tiene en suspenso a la población. ¿Por qué? Por la crisis política, por la crispación, por la sectorización. Y yo creo que más allá de que
quien maneja la presidencia es que estos tres consejeros logren acuerdos internos para poner a andar un proceso electoral que definitivamente será altamente conflictivo, a lo interno de los partidos como entre ellos. Así que yo creo que hay que dejar un poco la narrativa pública y mediática. No contratamos consejeros para que anden en medios de comunicación, sino para que preparen un proceso electoral, y es momento. Yo no dudo de la capacidad de la presidenta López, tampoco del señor Ochoa, mucho menos de Ana Paola Hall, que ha demostrado la capacidad de trabajo que tiene, pero bajémosle al circo público y empecemos a trabajar por un proceso electoral. Y tomando en cuenta que esto ya está a la vuelta de la esquina, como usted lo decía. Claro, ya las elecciones, mire, el 19 de noviembre ya deben empezar a dejarse definidas las planillas que hoy presentan las diferentes corrientes de los partidos políticos. A finales de noviembre se deben dar por oficiales para empezar un proceso de impresión para que en enero empiecen las campañas. Estamos terminando septiembre prácticamente, así que nos queda un mes y semanas de trabajo, tanto para que los partidos políticos se organicen como para que el Consejo Electoral tenga todo listo para la llegada de todas estas planillas. Así que hay que empezar a trabajar. Confío en los consejeros y espero que nos saquen un proceso mucho mejor que el de 2021, que hay que decirlo, pese a las dificultades que hubieron, salió un proceso mejor, bueno, y este debe ser mucho mejor. Gracias, licenciado Luis León, analista político. Ya han escuchado ustedes, ya a comenzar a trabajar rápidamente porque el proceso electoral primario ya está a la vuelta de la esquina, y con todos los retrasos que se han dado, sin duda que hay que correr para poder hacer un proceso electoral bastante transparente. Compañero, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis. Inmediatamente damos paso a José Luis Castellanos, que nos tiene reacciones por parte de la oposición, ya que no hay consensos aún para discutir el día de mañana las reformas electorales. Es así, José Luis. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En efecto, bueno, convocados para el día de mañana a las 3 de la tarde los diputados en el Congreso Nacional. Temas bastante importantes que están todavía pendientes, pero entre ellos las reformas electorales, la implementación del TREP en los tres niveles electivos. Para hablar sobre ello me encuentro con la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía. Diputada, mañana la convocatoria, la posible agenda, entran las reformas electorales, podría aprobarse la implementación del TREP en los tres niveles electivos. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, un saludo cordial al pueblo hondureño, gracias Luis siempre por el espacio, y un saludo a los que están en cabina central. Mire, hay que decirlo, el tema de las reformas venezolanas, que nosotros hemos visto con qué ímpetu le han metido candela, le han tenido voluntad para hacerla, no hacía las reformas que han presentado las diferentes bancadas de oposición en años anteriores, que le podrían también ayudar a beneficiar el proceso. Todavía no nos hemos sentado para ver si tiene la mayoría. Reconocer que en el Pleno Legislativo se aprueban los proyectos de ley con votos. Pero no es menos cierto, y hay que decírselo al pueblo hondureño, que ya estamos cansados de la narrativa del Partido Libre, que está echándole culpa a la oposición, que no quiere reformas electorales, que quiere fraude. Caramba, pero si venimos de una reforma electoral, que es de unos comicios electorales donde se dice que ganó la presidenta Xiomara contundentemente y nadie puso a discusión la ley. Entonces quiere decir que sí, la ley está muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacerle? Mejores reformas para ayudar a transparentar y gestionar y agilizar este proceso de lo que es el de los comicios electorales, creo que también hay que ponerlo a pensar. Pero reforma venezolana no queremos. El TRED y el biométrico ya lo contempla la ley del Consejo Nacional Electoral. Quien tendría que buscar los mecanismos y los lineamientos para la aplicación de la misma, y si va a ser de las generales o las internas, es el Consejo Nacional Electoral. Tienen la autonomía para decidir cuáles serán los lineamientos a aplicar de cara a estos mecanismos digitales para lo que es los comicios electorales. Diputada, la postura del Partido Nacional es en cuanto al tema de las actas digitales, por una parte, que están en contra, pero por otra, usted me menciona, todavía no se han reunido, no hay consensos, menos de 24 horas para que sea la convocatoria a esta sesión. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué otros temas hay pendientes en agenda si no se puede salir con el tema de la reforma? Óigame, pero temas pendientes en el Congreso Nacional hay un montón. Tenemos una mora legislativa de más de 2.500 proyectos de ley que se pueden perfectamente empezar a discutir en la Cámara Legislativa. Hay también temas pendientes como el tema de la renuncia del compañero Carlos Zelaya,
puesto que se le vincula fuertemente con el tema del narcotráfico y no podemos permitir tampoco pasar por alto el tema de la denuncia de la extradición también que vamos a hacer como oposición ante quitarle ese mecanismo que le daba de alguna u otra manera ese aliciente a seguridad al pueblo hondureño, aunque sea de carácter internacional. ¿Qué vamos a ver de carácter, de qué más podemos ver? El tema de seguridad que sigue siendo un reto y un desafío para este gobierno, el tema del empleo, tenemos el presupuesto general de la República, o sea, hay temas trascendentales que sí se pueden tocar, que no podemos estar varados de cara aquí a una reforma electoral si no se tienen los votos. Dicho sea de paso, que yo espero que no estén dilatando también por no tener una agenda propositiva, esperar que terminen las sesiones ordinarias en el medio de octubre, venir con la comisión permanente, hacer desastres en la comisión permanente y volvernos a citar de aquí al mes de junio, marzo, abril, mayo. ¿Por qué? Porque ya vienen elecciones internas y todo el mundo, la mayoría, busca reelegirse. Perfecto, muchas gracias. La diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional, bueno, su postura y de igual manera esta opinión importante que nos ha mencionado en cuanto al rezago legislativo que hay en el Congreso Nacional de no poder aprobarse las reformas ya que no existen todavía los consensos necesarios. Parte de lo que les puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes. Cambiando de tema, nos enlazamos hasta la zona norte del país. En temas de salud, tristemente, el dengue ha cobrado la vida de otra persona más en esta parte del país. Nuestra compañera Cintia López nos amplía más al respecto, ya que va incremento también esta enfermedad. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, precisamente para hablar acerca de las condiciones del dengue en la zona norte del país, específicamente en el Hospital Mario Catarino Rivas. Me acompaña la licenciada Miriam Cardona. Licenciada, coméntenos, ¿hay una nueva víctima debido a esta enfermedad? Así es, agradecer el espacio e informarles que este día, 16 de septiembre, tenemos un total de 35 pacientes hospitalizados en el hospital. Este fallecido, nos comenta que de dónde provenía él, qué edad tenía. Este paciente ingresó el día sábado en horas de la mañana al hospital, un paciente de 5 años, quien ingresó bastante delicado de salud, fue ingresado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, el personal médico hizo todo lo humanamente posible por salvarle la vida, pero en horas de la tarde lamentablemente pierde la vida. Coméntenos, licenciada, de los hospitalizados en este momento, ¿cuál es el estado de salud? ¿Están estables o hay riesgo en alguno? Tenemos, la mayoría de pacientes son casos pediátricos, tenemos en labor y parto, tenemos una hospitalizada, unidad de cuidados intensivos, tenemos 2, y en la unidad de cuidados intensivos adultos tenemos 1. Gracias a Dios los casos han ido bajando y esperamos que la población siga tomando acción. Notamos que después del día de, organizado por la Secretaría de Salud y todas las fuerzas vivas del país, los casos han ido bajando, gracias a Dios. Pero es preciso no bajar la guardia, licenciada, si no podemos tener un nuevo escenario como las anteriores semanas, donde cada día prácticamente había un fallecido. Así es, nosotros le pedimos a la población hondureña, padres de familia en específico, que no se relajen, que si bien es cierto los casos han ido bajando, pero ha llovido, entonces eso le pedimos nosotros a la población hondureña, erradicar los criaderos de zancudo. Si nosotros nos sumamos toda la población hondureña, vamos a bajar los casos y ya no vamos a tener más fallecimientos a causa de dengue. Muchísimas gracias a la licenciada Miriam Cardona, relacionadora pública del Hospital Mario Catarino Rivas. Escuchamos ustedes los detalles en torno a lo que acontece en cuanto a esta enfermedad. Un nuevo fallecimiento y más de 30 hospitalizaciones el día de hoy. Este es el informe. Vuelvo con ustedes al set principal. Y la Secretaría de Salud emitió este viernes una alerta epidemiológica por 3 meses a raíz de la muerte por rabia humana a causa de una mordedura de murciélago en la región de Santa Bárbara. Alertar al personal de salud de todas las regiones sanitarias y la comunidad de todo el país ante la aparición de una muerte sospechosa por rabia humana, esto en Santa Bárbara, Honduras. A todas las regiones, reza este comunicado, regiones sanitarias del país y en especial a Santa Bárbara, Ocotepeque,
Coatepeque, Copán y puntos de entrada terrestres a partir de este momento, intensificar acciones, seguir en alerta de acuerdo al evento inusitado e imprevisto, principalmente en las regiones de menor cobertura de vacunación a menor de 80%, esto en perros y gatos y con una alta población de murciélagos. Llegamos al final de Impacto BTV Edición Meridiano. Esperamos que haya quedado debidamente informado. La invitación para que a las 7 de la noche continúe informándose con más contenido, por supuesto, del ámbito nacional e internacional a través de nuestra emisión estelar y a través de todas nuestras plataformas. Que tengan una muy productiva tarde. Con permiso.